Hola, muy buenas. Estamos en Dead Space y lo dejamos justo aquí, en el nivel. Bueno, este sería. Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intente entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Hammond? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparece en los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta. ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. Calma. Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Oh. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio corto. La efigie. Ya empiezan a salir cosillas. Vale, guay, guay, guay. Vamos a coger esto. Parece que hoy va como mejor, no sé por qué. O sea, que de puta madre. Bueno, pues episodio 4, ¿no? Es este, creo. Y estamos para aquí, tenemos que ir donde está el tío ese. Ojo, su puta vida. ¡Qué manoplas! Vamos. Vale, a ver. A ver si tenemos algo aquí nuevo. No creo, pero yo qué sé. Mira, lanzallamas, esto, va. Lanzallamas es una bazofia. No os lo compréis, por el amor de Dios, tío. No hace nada de daño, nada. No sirve para nada, tío. Esto es lo que no pudimos coger en el nivel anterior. Y nos lo dan en este nivel. O sea, va siempre un nivel más. Mira, inventaremos a vender esto. Ya lo tenemos aquí. Y... hostia, podría ir un poco mal, ¿eh? Esto también me lo vendo. Y la munición no, porque siempre vamos un poco escasos. Y vamos a comprar un botiquín mediano. Vale, vale, estamos servidos. No sé si lo voy a usar, pero por si las moscas. A ver. Uy, sí, ya me acuerdo de este trozo. No sé, como no tenemos activada la... ruptura en el los escudos y... Isaac, impacto en el puente, justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SDA. O sea, el tema de los asteroides ahora, como no tenemos la protección o el campo gravitador este que nos protege... ¡Puente adelante! ¡Nos han abordado! ¡Repito! ¡La nave abordada! ¡Nos atacan! ¡Dispara! Madre mía, ¿eh? Pues como no tenemos el escudo, tenemos que activarlo, porque si no se nos van a ir, se nos van a machacar los meteoritos y las cosas esas que hay por aquí, nos van a machacar. O sea, que tenemos que activarlo todo. Todos los botones pulsados y siempre vas bien. A ver, tenemos que primero visitar al chaval ese, al negro, que está por aquí abajo. Creo. A ver. Por aquí, por aquí. ¡Oh! Traje nivel 3, puta madre. Uy, pues te lo dan aquí súper fácil. Pues podríamos haber pasado de comprar el 2 y directamente el 3. Pero bueno. Dime, negro. Me pone de los nervios. Un maldito asteroide se ha estrellado. Momento. No sé cómo se escucha, pero yo escucho un poco. Lo bajé porque se escuchaba siempre mucho esto, pero las voces es importante, tío. Reanudar. Contra el techo. Escucha, sé que Kendra no confía en mí, pero no sé nada de esa efigie ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra asteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos 3 cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí. No sé qué. Solo fue un instante.
Pero era grande, muy grande. Y ya está. Bueno, vamos a luchar contra lo que sea, ¿no? El registro de minería, bla, bla, bla. Esto es, o sea, la efigie, esto que están comentando, es algo que extrayeron de las minerías, como esta máquina, bueno, esta nave, ¿no? Es una extractora de minerías, o sea, de materiales. Y aquí hay uno. ¡Mierda! ¡Atrás! Pensaba que estaba muerto cuando sellé la cápsula. Parece que les cuesta morir. Y el tío lo inyecta por ahí. Bueno, en fin, pues eso. Y la nave esta extrajo esta cosa que se llama efigie, que aún no sabemos qué es. Y que por lo que he visto, ni el negro ni la pava saben nada. O sea que nos jodemos todos. Ahora aquí se va a liar un poco. Vamos a coger... Coño, tío, nunca me acostumbraré a esto. Ven, pequeñín, que sé que me quieres. ¿Por dónde salía, tío? Ah, no, por aquí. ¡Ven aquí! ¡Sal! Ah, ¿no? ¿Aún no? Un momento. Ah, coño, por los ascensores primero. ¡Hostia, hostia, hostia! Ah, no, era por... Ah, vale, está aquí. ¡Joder, qué susto, tío! ¿Pero dónde vas? ¡Uy! Chafa todo. Tus armas no atraviesan la armadura de esa cosa. Isaac, dispárale en la espalda. Puta vida. Tienes que hacer así. Lo ralentizas. Lo llevas por aquí. El tío está todo flojo por ahí. Por el recarga, hijo de puta. Hostia, esto de la recarga es una jodida, tío. A ver. ¿Dónde te me estás? Nada, quietecito estás mejor. Coño, ¿dónde? ¡Coño ya! Puedes matarle sin necesidad de hacer esto de pararle. Simplemente, como veis, las... Yo es como os mataba al principio. Estas cosas de los brazos también son puntos débiles. Y si les das fuerte en estos... lados, también lo matas a este. A ver, primero por las... No, por ahí primero, ¿no? Por donde ha salido el tío. El grandote este, vamos. A ver. Aquí había un nodo, creo. Isaac, devuélvenos a la vida. What? Dios. Estás delirando un poco. Esto es para activar los ascensores. Ascensores del patio activados. Hostia, iba mejor antes, ¿verdad? Cuando he empezado a grabar iba mejor, creo yo, ¿eh? Es como que cuando pasa algo raro se empieza a encallar todo. No sé, cosas muy raras, tío. Puto juego de mierda. Bueno, juego no, es el ordenador. Siempre es mi ordenador. A ver, el DRI, ¿cómo lo teníamos? Ah, vale, pues vamos a mejorar esto. Y de momento ya vamos bien. De momento no voy a mejorar nada más. Ahora las armas, tío, es importante también. ¿Cómo vamos con la cortadora? Necesito uno para... Bueno, vamos a mejorar esto. Mejoramos esto y luego podremos más capacidad y más daño, que es básicamente lo más importante. O sea que vamos a ponerlo aquí. Lo hago bien, ¿verdad? Sí. Luego estos dos podremos saltárnoslos si vamos para arriba. O sea que no hará falta ponerlos ahí, los dos. De puta madre. Vámonos. Matar. ¿Qué era eso, tío? Ay, nada. Ha salido aquí el tío, ¿eh? Ahora ya podemos usar los ascensores. Y nos iríamos para arriba. No, para abajo. Pues para abajo. ¡Hostia! ¡Hostia, es verdad! Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, ha de entrar en razón. Tranquilízate, Ben. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima declaro al capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence! ¡Por favor! Lo siento, Ben, pero no dejaré que hagas esto. ¡Traidor! ¡Heraje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo!
Pica. Está muerto. Lo ha matado, doctor. ¿Qué me dices? No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor. Joder, chaval, es que madre mía, vaya tiparracos que están por aquí. Coño de la puta. Coger todo. Regla número uno, coger todo lo que haya. Regla número dos, intentar no morir. Oh, ¿qué había por aquí? Me suena un poco esto también. Rayo de contacto. Oh, esta es el arma que en teoría puedes matar a uno de esos grandotes con un disparo. Con un disparo. O sea, imagínate. Disparo por detrás, bien dado, ¿sabes? Por detrás, que es como les gusta. Hostia, qué susto. Este está vivo aún, ¿eh? Ahora ya no. ¡Oh! Estabilizador, tengo a máximo. Pues ya está, lo hemos cogido todo. Era una sala solo para coger cuatro cosillas. Que nunca vienen mal. Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligrosa. Ay, parece que una placa gravitatoria. Joder, qué tía más rancia, tío. Ah, sí, esto ya me acuerdo. Aquí te ponen un ejemplo. A ver, mira aquí. Mira el pequeñín, ¿eh? Mira cómo... Y queda aquí aplastado. Esto si te toca, si te toca esto, te vas para arriba y mueres aplastado. No he entendido aún cómo, pero esto pasa. Y tienes que ir aquí, pues rodeándolo un poquito. ¡Hostia, su puta vida! Tío, pero no me hagas luchar aquí, que estoy en medio de todo. ¡Qué mal! ¡Pequeñín de mierda, tío! ¿Cómo se escapa? Es que cuesta un poco de control, ¿eh? Fuera bromas. ¡Te mueres ya, joder! ¡Puta, tío! ¿Me da nada? Egoístas. Egoístas. Es que aquí hay que ir con ojo. Con dos golpes bien dados los matas, tío. Esto es lo bueno. ¡Oh! ¿Cómo me esquiva? Nada. Ah, sí, tenemos que pasar por aquí. Hostia puta, qué lío, tío. Me confundo un montón. ¡Oh! Por eso de apuntar. Lo que dije en un episodio. Hostia, hay uno aquí. Hola, bomboncito, más turrón. Ja, esto quiero yo. Vale, pues vamos a pasar por aquí. Me acuerdo de esto también. Oh shit. Ahora se hace el protegido. ¡Pum, pum! Lo que no sabe es que no es muy listo. Y se protege solo la parte de adelante. Para atrás está así el tío. ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Qué error! Intenta jugar con esta mala calidad. Es por aquí. Vale.
¡Muérete, hijo de puta! Yo flipo, tío. ¿Cómo puede aguantar tanto este? Bueno, por fin. Un nodo, estos te dan nodos también. A veces nodos, semicircuitos o dinerillo. Regularnos. Una pelea muy mala esta, ¿eh? Recargar, es que si recargas en una pelea, coño, ya, es muy complejo. Es muy complicado. ¡Hostia! Hostia, que no tengo mierda. Por eso te dan esto aquí. Ahora sí. Tú también tienes que paralizarlo. E ir a... por aquí. Energía transferida al SDA. ¿Refieres esa energía que hay por allá? La activación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. Coño, no te detengas. A ver, tengo que ir para aquí. ¡Oh! Un regalito. Ya está. Vámonos. Aquí hay un... Vale, sí. Ya me suenaba esto. Me sonaba un poco esto. ¡Hostia! ¿Y usted? ¿Pero dónde sabes, cabrón? ¡Qué rabia ya, tío! Vale, pues para arriba otra vez. Y ahora es cuando salen muchos bichos, creo, ¿eh? Creo. A ver. Este es el episodio 4, ¿no he dicho? Creo. Anda que nos van a pasar cosas. A esperar. Joder, cuánto tarda, ¿no? Pero cuántos metros hay desde abajo hasta arriba. Sí. A correr. Ahora, ¿por dónde? Mira, vamos. Wow. Coja en movimiento, tío. Esto sí que es falso. ¿Este es otro? Sí. Alguno, falta uno o dos. Bueno, podemos saltarnos los. Sí, pues vamos. Ah, pues no era por aquí. ¿Dónde era, tío? ¿Para abajo? Ah, no, es para arriba otra vez. Terrible confusión. Venga, adiós. Ah, vale, es verdad. Nivel 3, sí. Ay, Isaac, tío, que no piensas a veces, joder. Pues a esperar más. Voy a poner música de ascensor, tío, aunque haya bichos, joder.
¿Qué les importa? Puede que sean, no sé, bichos amistosos y les gusta. Bueno, amistosos no, pero que les gusta. Devuélvenos a la vida. Puta vida. Venga, hasta luego. Anda ya. ¡Oh! Otro diagrama. Este es el arma esa. Cañón de energía, la que me falta de arma. Perfecto. ¿Y esto? Aquí, Temple. El puente está hecho polvo. No sé qué ha pasado por aquí, pero no pienso quedarme a esperar a que vuelva. Voy al sistema hidropónico a buscar a Elizabeth. Oh, vale. Esta zona ya me acuerdo también. Aquí es muy práctico usar esta. Ah, pues no, no era lo que recordaba. Ahora sí, te has enterado, cabrón. ¡No! Pues mira, me he librado de una bastante interesante. ¿Ves qué bien? No sé, esta. Hostia, de un golpe, puta madre. ¡Hostia! Transferida al SDA. Bien. Energía primaria para astronavegación restablecida. Mira, no sé tú, pero creo que estoy viendo cosas. Me va a explotar la cabeza. No sé. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? No me extraña, tío. Te entiendo, ¿eh? Te lo digo en serio que te entiendo. Ahora sí, nivel 2. Vale, o sea, energía para arriba, para abajo. Y ahora, pues, tenemos que ir a encenderlo del cañón, ¿no? Para desviar los... No sé cómo iba esto. A ver. Ah, vale. Más para abajo, para arriba. Para abajo. Pues para abajo, donde tú me digas. Isaac, escucha. He revisado los informes médicos. Estas cosas son biorecombinadoras. Cogen el tejido muerto, lo absorben y lo moldean con formas nuevas. Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres. El resto, bueno, hace que los cadáveres se infecten. El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también. En un informe encontré que es un intercambiador de hábitats. Fua, chaval, intercambiador de hábitats. Hostia, me parece una tontería, pero esta información y todo esto es muy interesante. Lo que sería la... Ay. Lo que sería la... La biología, entre comillas, que hay detrás. Saliendo de zona de vacío. Es guapo, tío. Una especie alienígena que se alimenta de este modo, ¿no? O que convive, pues, usando otros seres. Como un... Ay, si no tenemos nada de mejoras. Ah, sí, pues tenemos una. De bicho grande. Pues vámonos. Qué tontería, ¿no? Esto. Por eso, un bicho, un parásito, ¿no? Bueno, parásito no, porque no es que viva con el hosta. Viva. O sea, vive con. Esta era. Daño. Vive usando el bicho y lo mata directamente. O sea, sería como. Depredación, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, por cierto? No es por aquí donde tengo que ir. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Qué tontería! Todo esto si no... Sí. Ah, vale, ya está. Deja ese tío, joder. Relájate, hombre. He chocado contra la pared. ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Cómo te va? Madre mía. A ver. ¿Qué tenemos que activar, tío? Esto no. Tengo que pasar por en medio. No, no. No, por
por aquí, tío. Por en medio es como un poco arriesgado. Puta. Muere ya. Madre mía. Sistema de defensa contra asteroides en línea. ¡No! No pasa nada. Joder, chaval. Justo ahora va y me tropezo con... Bueno, esto es lo que te pasa cuando caes en uno. Te subes para arriba y mueres. Mezclado ahí con el oxígeno. Sistema de defensa contra asteroides en línea. No he hecho nada. Tenemos energía. ¡Otra vez! Me cago en la hostia. Además es un poco hardcore, porque estás ahí. Bueno, hardcore no quiero decir heavy. Porque el tío se desmiembra completamente. Solamente para chocar contra el... En fin. Sistema de defensa contra asteroides en línea. Las muertes de despejo. Tenemos energía, pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona. Creo que falla un cable de datos. Dirige el cañón manualmente hasta que lo puedas sustituir. Coge el ascensor hasta arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón. Puta. Me mata. Corre. Ya, tío, qué asco, joder. No tengo más munición. A ver si me da este... No, monedas, bueno, no pasa nada. Bueno, dinero, vamos. Ah, vale. Ahí había una... Usando un nodo podías entrar ahí, pero no vamos a hacerlo. Entrando en zona de vacío. No queda mucho, Lo de los cañones estos y creo que ya está. ¡Oh! Saliendo de zona de vacío. Vamos a curarnos, tío. Estoy un poco... Un poco mal. Aquí. Hombre, real, ahí está. El problema es que eres un puto perezoso, tío. Ay, perezoso, no. Jorobado. No sé por qué he dicho perezoso. Sí, para arriba, ¿no? Porque no hay más salidas, ¿verdad? Qué visto es. Vale, pues a esperar más. Ay, vamos a usar la 4. Y ahora ya podremos comprar el traje nivel 3, más armas y cosas guapas. Vale, ya tenemos todas las 4, de hecho. Las 4 que a mí al menos me gustan. Hostia, espérate. Bueno, da igual, vamos a saco. Saco paco. Hola, bonito. Precio. Oh, tengo que ir para allá, ¿en serio? Espérate, déjame hacer mis cosas antes. Qué ruidaco, y te pones ahí a poner. Vale, cañón de energía es este. Vamos a comprarlo. Y vamos a comprar el traje de nivel 3. No hay prisa. Hay mil bichos aquí intentando matarme. Vamos a ponernos. Es la hostia. Y ahora todos callan. Pero el tío está diciendo, hostia, el tío está haciendo aquí sus operaciones. Vamos a callar. Y ahora vamos a... Joder, costas, todo pro, Madre mía. Ahora tienes más blindaje y más cosas. Dios santo. Venga. A ver, vamos a comprar un botiquín, sin duda. Vale, pues. A ver, ¿qué quieren mis colegas? No sé si pueden entrar por aquí. Pero vamos a dispararlos desde aquí, por ejemplo. Y ahí uno está como bugueado. Está bastante bugueado, dicho. No hago nada, ¿verdad? Ven aquí, va. Madre mía, ¿cómo está esto? Ya está. Pues solo uno. Fíjate tú.
No me da nada. ¿Por dónde? Ah, coño. Arriba, ¿no? En el primer piso. O sea, en el segundo, el tercero. Joder, es que esto no lo recordaba, tío. No sé a qué piso tengo que ir. Ya un poco, pero nada. Pim pam. Es que sí. Mira, a ver, tenemos la otra, ¿no? Mira, va. Esta es muy buena contra los bichos pequeños. Y si tienes un poco, si estás ahí corriendo a tope, les das un golpe con esto a los otros bichos normales y salen volando un rato y te dan tiempo, tío, para correr o lo que sea. Está bastante guay. A ver. Vale, ahora esto está abierto. Perfecto. Oh. Aquí hay cosillas, ¿verdad? Vale. Botiquín pequeño, nada más. Y esto. Tenía pasta para comprarme como dos nodos o así, creo, ¿eh? Pero vamos a guardarlos un momentín. Bueno, un momentín, unos episodios. Para si tengo que comprar el traje de nivel 4 o así. Y ya está, tío. Mejor, yo creo. Estamos subiendo ya. Tan. Este va a ser un poco largo, ¿no? De episodio, porque llevamos ya un ratillo. No lo he contado, pero como he dicho, como dije que... Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA. Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros. Cúbrete o acabarás hecho pedazos. Ah, sí, ya me acuerdo de esta parte. Tengo que activar esto, el campo este gravitatorio o lo que sea, para no chocar. En zona de gravedad cero. Esto está guay. Esta parte me gusta. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Nos pasamos aquí un montón de... La primera vez que me lo pasé esto, un montón de rato aquí, porque no sabía qué coño... ¿Aún no? Ahí está. Ahora te da tiempo para dos, creo. Vamos, corre Isaac. Sí, te da tiempo. O sea, los asteroides vienen aquí y empiezan a destrozar todo esto. Pum, pum, pum. Madre mía, tío. Qué destrozón. Hasta ya podemos. Corre. Ay, que vamos a morir ahora. Por los pedos. Ya empieza con sus manías, tío. Joder, quejica, no te quejes tanto. No hay para tanto. Solo son cuatro. Solo es que te falta el oxígeno, nada más. ¿Cuánto tiene? 25. Tenemos un depósito. Cuando esté a 4, nos lo ponemos. Diez, nueve. Vamos a ponérnoslo. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Yupi! Sales volando por algún motivo. Pues de puta madre. Joder, chaval. Creía que está pasado ya, tío. Oh, me daba tiempo, ¿eh? ¡Oh, qué rabia! Bueno, vamos a volver a hacer todo. Tampoco es tanto, tío. Son unos segundos. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Así que sí, venga. Con los impactos, dale fuerte a los impactos. Te preguntas por qué solamente se destruye este y los otros no, tío. No sé, son cosas que no se saben. O sea, este está intacto. Y ese también, pero el que hemos destrozado estaba como los perros. Azar. Esto es azar. Uy, vamos aquí primero. Ahora no sé si lo he cogido. Sí, va, tengo el bote, perfecto. Con el bote ya vamos sobrados.
¡Ah, ya estás muriéndote! Puta vida, Isaac, tío, te voy a meter. Oh. ¡Ay! Cago en la hostia. Vamos a resguardarnos aquí por si acaso, tío. Vale. Vale, ahora sí, joder, anda que no he gustado esto. Y ahora este es un nivel especial. Hostia, pues este va a ser largo. Joder, no sé cuánto llevamos ya, pero una hora vamos a estar aquí con las tonterías, tío. Troll manual iniciado. Eso es, Isaac. Ya estás en el pozo. El cañón es un detector de masas, así que disparará a cualquier cosa que se dirija hacia nosotros. Ojo con la integridad del casco. Si se acercan muchas de esas cosas, estamos muertos. Estoy a punto de arreglar el sistema. Dame un poco más de tiempo. Vida. Vamos. Ya casi está solucionado. Solo necesito un poco más. No, una de estas menos, ¿no? Esta me da paso, ¿eh? Esta me da paso bastante sobrado, además. Seguimiento automático activado. Ya está. Buen disparo, Isaac. El objetivo automático ya funciona, despejando el camino hacia una órbita segura. Cuando lo consiga, activaré el piloto automático. Ve a la estación de buenos raíles y nos veremos allí cuando acabe. Sí, pues no me ha costado ni nada. Madre mía. Puedo guardar, por si acaso. Bueno, ya está. Y este es todo un nivel. Ya está, es el final ya. Entrando en zona de vacío. Entrando. Ahora hay bichos aquí, pero paso bastante de ellos. Un paseíto por el cielo. Mira, mira qué bonito, tío. ¿Por qué tengo que pararme aquí a pelear con todos estos? Qué bonito es vivir. Mira esto. Yabadabadú. Yabadabadú. Bueno, tú, pues va. Esto es el final ya, bajamos del piso 2. En el piso 2 no sé si hay más bichos. Y luego ya, pa' casa. Saliendo de zona de gravedad 0. Saliendo de zona de vacío. Un momento. Qué susto. Isaac, Hammond, no lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos sin aire. Pronto nos quedaremos sin aire. Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico.
Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar lo suficiente para combatir. ¿Pero se coge este? Está cogiendo a una pared invisible, puede ser. Estos son los trozos de un... de un bicho más grande que se llama... ¿cómo se llamaba, tío? Ahora no me acuerdo. El... no me acuerdo, da igual. Que se divide cuando intentas matar, se divide en tres partes. Una es la cabeza, que es especie de pulpo que hemos matado. Y luego hay las otras dos que estaban por ahí, pero paso de matarlas. Va tú. Pues ya está. Vámonos. ¿Hay más bichos? No, no creo. Como es el final, ya normalmente suele haber el típico bicho final y nada más. Vamos a... vale, da igual. Ya encontraremos otro seguramente. Otra vez una... mira, esto. Otra vez tenemos que ir en la cubierta médica, ¿eh? Que ahí es donde habrá más jaleo aún. Ten, ten, ten. Madre mía, creo que es... sí, creo que es... bueno, en fin. Tan, tan, tan. Ishimura, ale. Extermino inminente. Este puede que sea el capítulo más largo o un o el segundo o así. No suele haber tan largos, ¿eh? Sí, vamos a guardar. Ah, de capítulo 5. Devoción mortal. Aquí se va a liar un poco. Un poco bastante. Vale, pues nada más, otra vez en la cubierta médica. Vale, nos vemos. Hasta la próxima.